Hola, buenas a todos. Como vais a ver, voy a empezar a hacer un let's play de Legend of Zelda Skyward Sword, o como se diga en inglés. A ver, últimamente no subo vídeos porque estoy teniendo muchos problemas con la conexión a internet. De hecho, me han tenido que cambiar el router ya varias veces y esto no consigo funcionar. De hecho, ahora mismo, mientras estoy grabando esto, no tengo conexión a internet. O sea que no sé cuándo va a estar esto subido. Así que, bueno, voy a empezar la historia y voy a dejarme de rollos. Luego os explicaré un poco qué es lo que iré haciendo, pero vamos, pretendo hacer un let's play del Legend of Zelda entero. Bueno, si no están diciendo nada, yo puedo seguir hablando. Por eso me he comprado una Wii que no la tenía todavía, con un par de juegos, el Smash Bros, el Mario Kart y el Zelda este, porque me apetecía. La verdad es que hacía mucho que no jugaba ningún Zelda y acá apetece jugar algún Zelda de vez en cuando. Y bueno, es lo que dicen, que además este es el mejor Zelda de todos los tiempos y tal. Yo me lo creería si no lo dijeran para cada juego, para cada Zelda que sale. O sea, es un poco ridículo ya. Todos los Zeldas son el mejor Zelda de la historia y eso no es posible. Vamos a ver. Porque, por ejemplo, cuando salió el Wind Waker, que si el mejor Zelda de la historia, que sí, creo que también le dieron un 10. Bueno, todos es que le dan un 10. Y no me lo conseguí yo terminar de pasar, no me gustó. Sí que me pasé el Ocarina of Time, y bueno, los de 64, el Majora's Mask también. De Super Nintendo también me pasé unos cuantos. De Game Boy creo que no me pasé ninguno. Y de los nuevos me parece que el último que me faltaba por jugar sería el del perro, como se llame.
Este que solo pagué GameCube y pagué Wii también. Ese no me lo llegué a comprar. Pero bueno. Tampoco me pierdo nada. Si la estructura siempre es la misma. Raptan a la princesa, rescatan a la princesa y por el medio hay mazmorras. La verdad que es una lástima que no esté en HD, porque esto se podría ver. O sea, gráficamente está bien, pero le falta que la Wii hubiera estado al día con las competidoras, habiendo salido a la vez que la Xbox y el Play 3. Que no tenga HDMI, ni que no tenga soporte para HD ni nada de eso, es un poco feo. Pero bueno. Que lo que iba diciendo, que como no tengo conexión a internet, esto no sé cuándo saldrá. Y el desafío este que estaba haciendo del vídeo al día, pues ya va a ser como que no. Además que llevo una semana, mientras estoy hablando, ya hace una semana con el que no subo, así que intentaré de todas formas esto con el Legend of Zelda. Cuando veáis este primer vídeo, seguramente a la vez van a venir un aluvión de vídeos seguidos, porque como mientras no voy a poder subir, voy a seguir grabando. Así que esperar, si estáis viendo este vídeo está recién subido, esperar que va a haber más. Enseguida. Bueno, Link ha llegado la hora de despertar, bla bla bla. Un grandioso y programado destino está guardado. Esto es lo que no me gusta. No puedo pasar los diálogos. Ha llegado la hora de despertar, Link. Link. No he visto mucho de este juego. He visto a lo mejor pues, la primera hora o hora y algo de juego. Y la verdad es que el juego empieza lento de narices. O sea, los primeros vídeos van a ser yo dando vueltas por el pueblo, hablando con la gente para nada, hasta que pasa algo. Pero es que al principio es un modo tutorial y más lento que nada. O sea, al principio no me gusta, pues es muy lento. Hasta que no llegas a la primera mazmorra o algo, no, no pasa absolutamente nada. Salvo que me ha escupido un pájaro en la carta en la cara. Buenos días, Link. Como eres un dormilón, supongo que cuando esta carta, ta, que sí. Es el torneo celeste. Una cosa que no me gusta, también lo he visto. He visto algún vídeo de este juego, ¿no? Lo que digo, que he visto en la primera hora de juego por ahí. Lo he visto en inglés y no me gusta. El doblaje, o sea, el doblaje, que digo doblaje, si en el Zelda no hay doblaje. La traducción. Un poco regular. Porque lo he probado un poco antes y he visto cómo iba la cosa. Hay nombres que se pierden, ¿no? ¿Cómo se llamaba? El Torneo Celeste, en inglés es Sky. Mierda, no me acuerdo. Bueno, igual, el caso es que ahora. ¿Me puedo mover mientras miro? Anda. Bueno, ¿no? Para estar lo cerca que estoy de la televisión, no se mueve. No sé, bueno, es que si me alejo mucho más, mi grabación va a ser horrible, o sea, no se me va a oír nada. Rupias gratis. ¿Al zurrón con ella? Joder. Bueno, pues nada, tírale. Probablemente pase de hacer muchas quests secundarias, porque si no esto no acaba nunca, ya sabes cómo son los Zeldas. Espérate, ¿cómo se...? Ah, vale, con el este. Tarara, mira, 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 mira qué ritmo. Toma, toma. Yo me acerco así a todo el mundo. Buenos días, Link. Ese gran día del torneo celeste. Ay, cómo me gustaría participar, pero este año he cateado unas cuantas y tengo que quedar en la academia a recuperar. Y encima no tengo que llevar estos barriles hasta el comedor. Yo que soñaba con ver cómo los dejadas a todos atrás en el torneo. En fin, ¿qué le vamos a hacer? Te voy a por todas, ¿eh? Te deseo mucha suerte. Eres muy feo. Creo que te mataré. ¡Yuhu! Vale, todo se hace con el Wiimando este. O sea, lo tengo que coger. Y si apunto hacia adelante, lo coge así normal. Bueno, muy normal no lo coge. Y si apunto hacia arriba, me sale esto de lanzar. Me parece que si apuntaba hacia abajo. ¡Sí! ¡Toma! ¡Bolos! Bueno, está claro que quiere que la ayudemos. Venga. Darling, ¿me puedes echar una mano? No. Ya, claro, supongo que tendré lástima con todo el torneo hacer este y demás. Pues nada, dejar el barril en su sitio, vale, ya me encargo yo. No, el barril me lo llevo, vaya, no me dejan. Bueno, venga, te ayudo.
Ya pienso leerlo otra vez. Claro. Gracias. Verás. Si me haces el favor, quisiera que le hagas un barril a la señora del comedor. ¿Cuánto tiempo llevarán estudiando aquí? No se sabe el nombre de la señora del comedor. Puedes coger el barril con A como acabas de hacer. Y si lo dejas y con A otra vez, solo bla bla bla. También puedes lanzar el barril mientras la llevas a cuestas, segunda mano hacia arriba y lo agitas. No. Nope. En el caso de objetos pequeños como un jarrón, pueden estar rodando los ojos. Pero mejor que no lo intentes porque el tipo de cosas se rompen con facilidad. Ya lo sé, lo he hecho antes. Si te olvidas los controles, puedes volver a hablar conmigo, pero no lo pienso hacer. Y esto no puedo pasar los diálogos. Quiero pasar los diálogos. No me interesa lo que me está diciendo. Espérate, ¿cómo? ¿No puedo tirarlo? ¿No puedo tirar el barril? Tú, tira el barril. No puedo tirar el barril, vaya puta mierda. Quiero vandalismo. O sea, hay que recuperar la estamina. Ahora sí puedo. Y antes no. ¿Será porque me está dando la paliza el tío este y no podía? Se ha debido joder entre el diálogo. Vaya, que estoy lo llevo, o sea, son rupias gratis. Señora, aquí tiene su barril. Andalín se lo ha hecho. ¡Grullo! ¿Se llama Grullo? Madre de Dios. Venga, hombre. Afloja la pasta. Nah, te la daba el otro, me parece. Para mí. De tú. Qué malos reflejos, hombre. Tú dame la pasta. Gracias, Link. Te debo una para los a partes iguales. Es justo que tú no has hecho nada. Y yo lo he hecho todo. Así da gusto, oiga. 20 rupias. Buah. Venga, hombre. Correr con A. Me he puesto correr con B o algo así, me parece más natural que correr con A. Tener pulsado A, que es lo que eso se utiliza para todo, para correr. Hola, Link Dorado. Dios tiene pecas. Muy buenas, Link. Por fin ha llegado el gran día. ¿Cómo lo ves? ¿Estás listo para el torneo celeste, compañero? Los demás ya están en la gran plaza haciendo el calentamiento, pero veo que tú te lo tomas con tranquilidad, como de costumbre. Así soy yo. No es para menos con ese pelícano. Pelícaro. Es un pelícaro, o sea, de Lovewing, que suena bien al oído de, en inglés, Lovewing, pelícaro, es un pelícano. O sea, que tienes una de magnífica. Mi montura tampoco es manca, pero por eso me he pasado. Pero si tú hubieras participado, tal vez la cosa hubiera sido diferente. De todos modos, la valía de un ave es la valía de su jinete. Por eso yo no dejo entrar ni un solo día, y también me encanta estudiar los pelícaros. Así que si tienes cualquier pregunta sobre ellos, no dudes en hablar conmigo. ¿Cooker? Tío, en serio, tienen los nombres más ridículos de la historia. Bueno, en inglés se llama Pipit, así que no sé cuál es peor. O sea, madre de Dios. ¿Quién les ha puesto los nombres a esta gente? Más porque eso los han cambiado en la traducción. O sea, es como si a Link en la traducción al español lo hubieran llamado Lucio. No tengo ni puta idea. O sea, ¿por qué cambian los nombres a la gente? A ver, ¿tú cómo te llamas? Molín, por fin llegó el día del torneo celeste. Vamos a las pasas esperando este momento. Asteus. Ah, no, pero esto no es Asteus. Asteus es otro. Pero te recuerdo lo de mirar a tu alrededor. Sí, sí, ya lo sé. Que sí, que útil CC para. Joder. Nada de la porra. Me voy de esta escuela de mierda. Creo que voy a pasar de hablar mucho más con la gente, porque ya te digo, no quiero que se extienda mucho a base de. Porque la primera hora, incluso entera, a lo mejor va a ser ir dando vueltas por el pueblo y diálogos que no se pueden saltar con A, ni con B, ni con machacar, ni agitando el Wiimote. Yo quiero pasar los diálogos, o sea, al tarea, al tarea, o sea, porque tiene acento al tarea. Eso de cambiar los nombres no lo entiendo, macho. Skyloft, suena guay. Tú, ¿no me tendrías que estar hablando? ¿Dañan de arriba? Sí, ahí está. El link aquí arriba, ya. Muy buena, Lee. Te voy a ofertar con el torneo celeste de hoy, no, si me seguís interrumpiendo. Por cierto, tengo que decirte una cosa. Mira, está aquí manteniendo pulsado Z y ya para hablar conmigo. ¿Y si no quiero? Pues Z puede fijar un objetivo, tal, tal, tal. Si fijas el objetivo con Z, hablar con A.
Z otra vez, hablar con A, hablar de lejos. Tú, tira para acá. Pues voy. Si vas corriendo, sí. O pulsando A. Hablar con A, a correr con A. Todos con A. Ah, vale, que es que si le doy otra vez a la A me suelto. Tengo que darle a arriba. Oye, es útil eso de correr. ¿Tú no decías que no quieres hablar de lejos? Cállate. Te calles. Que te calles. Puedes saltarlo automáticamente. Automáticamente. Me encanta esa palabra. Pues a mí no. Ya está. ¿Estás orgulloso de mí, profesor? ¿O qué haces mirando para allá, Link? Aprendes rápido, Link. Bien, un poco de ejercicio, pero que. El ejercicio consistiría en volar con el ave, no en hacer parkour. Zelda te está esperando. ¡Qué casualidad! Al padre de Zelda se llama Gaepora. A Gaepora no le han cambiado el nombre, por lo visto. No sé dónde oí que Gaepora era el búho del Ocarina of Time. Se ha escapado Miwi. Miwi. Se ha escapado el gatete. Ves a recogerlo. Que sí, copón. Bueno, venga, pero ¿por qué me vas a pagar seguro? No, espera, que me acuerdo. Me parece que este tío no te daba pasta por rescatar al gato. Vale, ya que estoy. Que sí, macho. Es que. Esto debe ser tontico el pobrecillo de Link, porque le tienen que explicar todo. Venga, venga. Vamos aquí a hacer. Joder, esto no lo pilla. Debo estar demasiado cerca del televisor, entonces los. La estás del. Madre mía, qué guarpeo te has metido. Entonces, algunos movimientos a lo mejor no los pilla bien. A lo mejor me voy a tener que alejar un poco más y luego ya. Tú no querías hablar de lejos, ¿no? Que dejes de gritarme. Déjame de gritar. Sí, ya veo la caja. Es lo único que hay en el tejado. Incluso hay un pequeño área alrededor. Como diciendo, muéveme por aquí. Venga, sube. Gatete. Gatete. Espera un momento. ¿Lo puedo hacer rodar? No puedo. Bueno. ¡Ah! Cabrones, no me dejan. No estoy tirando al gato al barranco. Vaya. Con su padre. Qué jodiendo la diversión. No. Gato, ven. Parece, por esto es juego de nido, pero. Parece un bicho de estos de las mascotas de Sony. ¿Cómo se llamaban? Esas que eran feísmas. Es igual. Tiene orejas de mono. Con cuerpo de gato y cola de mapaches. Había unas mascotas de estas de Sony que se utilizaban con el iPad este, podía ser. Son iguales, macho. Siento haberte ocupado. Que sí, ya te traigo el kiwi. Venga, si es que me da igual. O sea, si ni siquiera me vas a dar dinero, me da lo mismo. O sea, yo trabajo por pasta. Estás haciendo perder un tiempo valioso. Con esto ni siquiera voy a hablar. Lo único que te dice es que está arreglando la puerta y fuera, o sea. Fruto de vigor. Si eso, pues corres. Te recupera la estamina, vamos, cuando pasas por encima. No hace falta saber mucho más. Toma. Así puedes no parar de correr si los vas cogiendo por el camino. Y por fin nos encontramos con Zelda. Un minuto en el que no está raptada todavía, es un minuto que estamos perdiendo. O sea, vamos a aligerar, Zelda. A ver quién sale y te rapta, ya. Terminamos pronto. No pienso cantar. Joven, que corta la luz, bla, bla, bla. Es que ni siquiera lo puedo acelerar. Ni siquiera lo puedo acelerar. Estoy aquí machacando el botón así. Pero no. Algún día. ¿Cómo estás cantando con la boca cerrada? Mi pelícaro, no me gusta lo de pelícaro, macho. Tenemos que llamarlo
otra cosa, pero el pelícaro no me sale naturalmente decirle pelícaro. Se ha sacado para despertarte, no sé, pero sí, va a ser de escupitajos. Nuestra promesa seguro que se ha quedado por completo. Torneo celeste. Es una lira, pues muy bien. A mí me parece un arpa, pero bueno. O sea, no sabe cómo se llama el instrumento, pero ya sabe tocarlo. Es magnífico. O sea, aprenden rápido. Traje también esa preciosidad, ¿no crees? Echarle el tejido de Yobla. Con esta ropa parezco auténtica diosa de la leyenda, ¿verdad que sí? No. Hola, padre. Es porque dicen lo de que es el búho. Es que además tiene la puñetera cara del búho, el cabrón. Menudas cejas, oye. Un día es un día, ¿verdad? Es que no puedo mirarle a las cejas, macho. Pues ahora que lo dices, padre, escucha. No creo que Link haya escuchado mucho la habitación celeste. Últimamente no entrena casi nada, está hecho un zángano. Así venga, perro flauta. Tu casa. Ganar no es cosa fácil. En el torneo celeste pone a prueba tanto la técnica, el jinete como el vínculo se montan a él. La verdad es que, macho, las cejas son ridículas, pero me cae bien el Caepora. Pone a prueba tanto la técnica como el jinete como su vínculo con su montura. Y me sudan las manos de tener el Wii mando todo el rato aquí sujeto. Y es cierto que el himno está completamente abordado a hacerse las cosas en serio, porque es un poco perro flauta y tal. Le gusta mucho dormir los domingos hasta tarde. Tú creo que conoces que erais crío, debería ser lo mejor que nadie. El Link y su película son un vínculo muy especial. Por las noches. Cada habitante de Altaria. Joder, es que. Con lo de cambiar los nombres. De Altaria tiene un pájaro. Joder. Bueno, iba a decir, en el Ocarina of Time no tradujiste ese nombre. Claro, el Ocarina of Time no estaba traducido, estaba nada más que en inglés, ahora que me acuerdo. Pero hubiera estado bien que en lugar de Hyrule lo hubieran llamado, yo qué sé. Otra cosa, hubiera sido súper desconcertante. Igual que aquí, es que es súper desconcertante que hayas visto a lo mejor alguna cosa en inglés de este juego y veas que se llama Skyloft el sitio y aquí se llame otra cosa. Es que no sé, me resulta súper, súper extraño. Tiene un pájaro como su alma gemela, es en eso con los pelícaros, nuestras aves protectoras. Es una más de las muchas bendiciones de la diosa. Vaya. Estoy un poco de la garganta también y. Por eso de pequeños acudimos ante la efigie de la diosa para encontrarnos con nuestro pelícaro. En su día vosotros también hicisteis lo mismo, ¿recuerdas? No es la primera vez que. Es como si hubiera perdido la memoria y solo recordara desde que me he despertado esta mañana, básicamente. O sea, me van a hacer participar en un torneo de volar al pájaro, siendo la primera vez que lo he hecho. Va a estar bien. Aunque con Lee sucedió algo bastante inusual, se encuentra acudido un ejemplar de lo más peculiar de plumaje rojo. Una variedad que se creía extinta. Entre Link y ese pelícaro rojo hay un vínculo que se escapa de lo habitual. Tres amigas de la infancia. Desde el día que se conocía, buscaban los cielos, consideraban juntos toda la vida. Lo recuerdo como si fuera ayer. Incluso tenía celos de ellos, de los niños que estaban. El principio es que es lento, muy lento. O sea, no te digo que ya salgas luchando contra algo, pero. No sé, algún puzzlecillo, alguna mazmorrilla. No todo diálogo, diálogo, diálogo. Es que es todo diálogo. Aunque hoy son pocos los que tienen envidia de. Aunque. Perdón, hoy no son pocos los que tienen envidia de Link, por eso ser uno con su ave. Es ley de vida a todo aquel que distinto a los demás ha de soportar los celos y la incomprensión de algunos.
Pero padre, es que es muy perro flauta. El torneo celeste de hoy también es un mundo, saben, para la Academia de Caballeros. Puerto, el pueblo es una roca flotante, ¿vale? O sea, básicamente para ellos no hay nada más. ¿Para qué necesitan una Academia de Caballeros? O sea, ¿para qué necesitan caballeros? ¿Con quién se pelean? ¿Qué tierras tienen que conquistar? ¿Por qué tienen que defender su territorio si no hay nadie más? Es... Como lo haga bien, se va a reflejar en sus notas hacia el final de curso. Incluso podría ser que no llegara a armarse caballero. Bueno, cálmate un poco, hija mida. Hay que ver, cada vez que hablamos de mí te pones de lo más visceral. Sea como no tendrá mal. Vamos a volar, venga. Que esta celda. Ya verás como lo más bipolar que se ha visto en un Legend of Zelda desde siempre. Venga, tira para allá. Llama a tu párrajo. No tengo mucho tiempo antes de que empiece el torneo celeste, así que venga. ¿Qué has dicho? ¿Que no logras sentir la presencia de tu pajarraco? No me tomes el pelo, tiene bastante historia con mi padre, bla, 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 bla. Ponte a practicar. Tira para allá. Link, por cierto, te voy a explicar ahora por primera vez cómo llamar al pájaro. Pulsa hacia abajo. No le da nada, pero bueno, esto lo hace automático porque es un vídeo. El pelícaro no viene. Oh, no. Pues eso, primero empuja y luego pregunta. O sea, primero empuja y luego arrepiéntete. Hija de perra. Que luego así, ah, lo siento, Link. Lo siento. No, bueno, no, lo siento, pájaro, Link. Me da igual lo que te pase. O sea. No tengo que poder correr a tu pelícaro, Link. Pues que es tan perro flauta como yo. Es muy extraño que no aparezca cuando tú lo llamas y tal. Dices que ha dejado de percibir su presencia, Link, pero ahora también tienen poderes. O sea, el pelícaro son uno solo. Saben cuándo le pasa algo, saben si tiene hambre, saben si le duele la cabeza. Pues ahora que hacemos, faltan apenas unas horas para que haya comido todo el torneo celeste. Unas horas, joder, sí que se han levantado temprano. No me estabas tomando el pelo, qué mal pensada soy. Siento mucho no haberte creído. No tengo mucho tiempo, tienes que ponerte a buscar a tu pajarraco. No voy a quedarme con el mío. Y, o sea, hazlo tú todo y ya apareceré yo en el momento más indicado. Recupero aliento y después me reuniré contigo. Vaya, qué rápido pasan las horas. El responsable del torneo celeste es el maestro Asteus, ¿verdad? Me parece que es el del gato, vamos. Que vaya con él y hable. Pero padre, aunque lo hable con el maestro Asteus, luego joder, me voy a esforzar la voz. Luego él va a tener que consultarlo contigo, eres el director. Tienes razón, hija mía, qué cabeza tengo si no fuera por ti. No sabemos si me ocuparé de explicárselo a Asteus. Link, voy a decirle que venga a hablar conmigo. O sea, Link, no vayas a decirle que se cancele el torneo. Link, ves a decirle que yo le he dicho que cancele el torneo. O sea, que de todas formas tienes que hacer el chico de los recados y solucionar la vida a todo el pueblo, como siempre. O sea, no se arriesgan mucho con la franquicia, digamos, ¿no? Siempre tiene la misma estructura. Pues, coja la fruta. Da vueltas por el pueblo en el que te toque estar, soluciona la vida a sus habitantes y haz las mazmorras que te encuentres. En algún momento Zelda será secuestrada y tendrás que rescatarla. Habrá una dimensión alternativa, o convertirse en perro, o hacerse adulto, o mundo oscuro, que servirá de excusa para más mazmorras. Si es que siempre la misma estructura. Pero no está mal, no está mal, joder. O sea, los juegos mueren y tal, pero no sé, podría meter más cosas. Como no me he puesto todavía a buscarlo, o sea, acabo de enterarme que no tengo pájaro. ¡Qué cachaza tiene! ¡Madre mía! No sé, a tiempo, sí.
Se montó, no se puede competir, ya lo sé. Si quieres participar, tienes que encontrar a tu pájaro. Así, y no es un chascarrillo así. Madre mía. Abre los ojos cuando me hablas, cabrón. Si le toque hablar conmigo, pasa con el torneo. Muy bien, de acuerdo. A fin de cuentas, tengo un favor por lo de mi güey. O sea, si no te traigo al gato, no hablas con él, cabrón. Lo he dicho, no te preocupes por el torneo. Tú encuentra a tu pájaro, venga. Tira para allá. Qué prisa te estás dando, ¿eh? Mira, mira, cachaza. ¿Qué? El gato tiene hambre. Voy a guardar la partida, por cierto. Que es la mierda, estas son para guardar. Creo que me lo van a explicar de todas formas dentro de poco, así que...